La processó de la Virgen del Rocío donava el tret de sortida dissabte a la 7a Romeria, ciutat de Viladecans. Des de l'Església de la Magdalena fins a Can Batllori, l'agrupació musical Costaleros de Castelldefels va acompanyar la Verge pels carrers de la ciutat. Diumenge, la Romeria arribava fins al Parc de la Marina. Un espectacle aquí i un altre de flamenc iniciaven les activitats organitzades pel Centre Cultural Raíces de Andalucía. Me gusta mucho todo lo que sea la cultura andaluza, soy andaluza, y aunque no soy de la parte donde el Rocío es el Rocío, porque yo soy de la parte de Sevilla y el Rocío donde más potencia tiene es en Huelva, pero yo tenía mucha ilusión de que mi gente pudiera disfrutar. Es un día de pasar entre amigos, entre familia y bueno, vemos a muchos chavales bailando y eso pues la verdad que anima. Anima y viendo cómo Viladecans puede disfrutar de una romería como la que está organizando Raíces de Andalucía. La romería d'enguany ha aconseguit atraure públic de Viladecans i de les seves rodalies. A mí me encanta. Esto lo tenía que hacer más gente. Que somos pocos todavía. Y esto es muy bonito. Yo es que lo llevo la sangre. Tengo amigos que están metidos en Raíces. Sí. Somos vecinos míos y todos los años pues venimos a colaborar un poquito para que esto tire para adelante. Va a haber lo de la exhibición de los caballos, ahora lo próximo es ir a bailar, que a lo que hemos venido en realidad. Pero muy bien, la verdad que muy bien, no es la primera vez que venimos. Les activitats de la romeria han continuat fins ben entrada la tarda. L'actuació del cantant de rumba El Chele ha posat el punt final a la jornada.